Hola amigos aventureros, aquí en una super aventura. Esta vez estamos en la laguna Titicocha. Vamos a ver, vamos a acercar a lo que viene a ser las cosas flotantes o las palas flotantes de la creación de truchas. Pues vamos a ir en una chata, que nosotros estamos acostumbrados a ir en eso. Pues vamos a ir ahí. Acá tenemos otro loquillo, José Medrano, que siempre nos acompaña en las aventuras. Pues hacia allá vamos. Tiempos de lluvia en toda la zona y así empieza nuestra aventura. Tenemos que pasar sí o sí los ríos para llegar a nuestro objetivo y así poder apreciar la crianza de truchas en jaulas flotantes al medio de la laguna. La lluvia se presentaba de rato en rato, dificultando nuestra grabación, pero las ganas de presenciar la majestuosidad de la laguna era más. Y nosotros continuamos en busca de nuestro objetivo. ¿Valió la pena tanto sacrificio? Claro que sí, pues estar aquí es como estar en el paraíso. Disfrutar de toda esta vista majestuosa y sobre todo llenar nuestros pulmones de aire puro y fresco no tiene precio. Para no perderte ninguna de nuestras aventuras, te invitamos a ser parte de ellas, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Facebook y TikTok, y así no te perderás ninguna de nuestras aventuras. Amigos aventureros, mira a quién tenemos aquí, a nuestro gran amigo, otro loquillo, José Medrano. Pues en este momento estamos dentro de la laguna Titicocha. Adivinen qué vamos a hacer, explícale, José. Vamos a ir al centro a sacar un par de truchas para el almuerzo, que estamos de hambre, ya son más de mediodía. Y después de esto vamos a llevar un par de truchas para la familia, esperemos, como dice, compartir todos. Y va a estar fenomenal, como se dice, ¿no? Porque ya estamos prácticamente casi al centro, llegando ya a donde están las pozas. La lluvia es lo único que nos está malogrando el viaje. Acá estamos también con nuestro amigo Magno, que está remando, él nos está facilitando para llegar a estas jaulas flotantes donde ellos crían la trucha. Pues vamos a ver. La crianza de truchas aquí es básicamente en jaulas flotantes, que consisten en barriles a modos de flotadores unidos con madera y cercado con mallas, y así permite que las truchas no se escapen y vivan dentro de esta laguna y así poderlos alimentar y así es amigos, la crianza de trucha en lagunas a través de jaulas flotantes. Aquí hicimos amistades con buenos amigos y nos explicaron cómo ellos día a día hacen la labor de alimentar la trucha. ¿Otra vez tienes malos míos? Vamos a caer en la venta. Todos para venta, ¿no? Todos para venta, Iván. ¿Aproximadamente cuántas truchas se cría? ¿Cuántas truchas? Aproximadamente. Yo estoy en 20.000, 25.000 alivinos. 25.000 alivinos. Sí, alivinos, sí. A cada 4 o 3 meses. Si usted quiere disfrutar de la trucha más fresca, pues ya sabe a dónde visitar. Tiene que llegar a la laguna de Tranca Grande y Titicocha. Esto es Aventurándonos y hasta una próxima.